Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cine con Magia, Motivación Efectiva, este nuevo programa que tenemos aquí en Exquisita Radio con nuestros amigos Germán y Ricardo, a quienes les agradecemos mucho todo el apoyo que nos brindan en la parte técnica y, por supuesto, los invitamos a que conozcan toda la programación de esta bonita estación. Pues bueno, este día estamos aquí, hoy me acompaña Noé en este programa, donde vamos a recordar una película que en lo personal me encantó, las tres veces primeras que la vi, Nosotros los Nobles se llama. Fue una película de comedia, me hizo reír muchísimo, pero aparte me hizo reflexionar y en algunas ocasiones también me hizo llorar un poquito. Así que bueno, también bienvenido, Amado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muchas gracias por darme el espacio de acompañarte. Y pues sí, es una película, pues no faltaba más, ¿no? Mexicana, donde está llena de pues picardía, de todo un poco. De folclore, de un vocabulario folclórico, sí. Pero pues tiene mucho, mucho mensaje también, me gustó mucho cuando la vimos. Ok, pues bueno, bienvenido, y por supuesto también le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo que hoy nos acompaña, que también es nuestro socio porque él patrocina uno de mis programas que se llama Personas que Trascienden e Inspiran. Él es ingeniero y se llama José Sánchez Nuño, representa precisamente a Grupo Nuño. Vamos a ver si está por acá conectado nuestro amigo José. Hola, José. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Yuli? ¿Qué tal, Noé? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo con ustedes, con los comentarios de la película. Yo no soy un experto en cine, pero sí soy un aficionado al cine. Cuando estaba antes de la pandemia, pues normalmente iba tres veces al cine, ¿no? Porque ay, qué padre. Realmente lo disfruto en pantalla grande, ¿no? Sí, claro. Pero pues aquí estamos, muchas gracias. Genial, pues bueno, bienvenido José, bienvenidos a todos los que se van a ir conectando hoy a esta emisión. Y pues sí, es una película que tiene muchísimas temáticas muy interesantes. En verdad, a veces uno piensa que al ver una comedia, como que es nada más esa parte de la risa. Pero realmente ya cuando analizamos y reflexionamos, vemos que tienen ciertas películas muchos puntos a favor de esta cuestión de la transformación personal. Así que bueno, bienvenido José, bienvenidas a las personas que se van a estar conectando acá. Y bueno, antes de comenzar con lo que es el análisis de esta película que se llama Nosotros los Nobles, ya decía Noé, es una película mexicana, del nuevo cine mexicano. Quisiera mencionar algunos puntos así pues relevantes, obviamente aquí con respecto a los actores, por ejemplo. ¿Quién participa en esta película que se llama Nosotros los Nobles? Bueno, los actores principales, porque ya saben, en cada película pues hay muchísimos, ¿no? Así tenemos es. Por ahí a Carla Souza, que por ahí, José, tú no recordabas el nombre, ¿verdad? Que me decías, ah, sí, esta chica, una actriz muy guapa. Ah, bueno, Carla Souza, que también me encanta cómo actúa, y ella la, bueno, aquí representa al personaje de Bárbara Noble. La familia lleva ese apellido, Noble, por eso le pusieron el título, Nosotros los Nobles. Tenemos también a Luis Gerardo Méndez, que la hace de Javier, el hermano, Javi, y por supuesto tenemos a Gonzalo Vega, este gran actor que, bueno, ya hace tiempo trascendió, que el nombre que manejan ahí se llama Germán, el papá, Germán Noble, el líder, ¿verdad?, el patriarca de esa familia. Tenemos también al hijo menor, a Juan Pablo Gil, el actor, que hace a Charlie, este personaje que también lo vamos a ahorita estudiar un poquito, ¿verdad?, a recordar. ¿Y quién más tenemos por ahí? Fíjense qué interesante, Peter, el personaje de Peter, fue representado por Carla Sofía Gascón. Ella en este caso es una actriz española transgénero. Eso yo no lo sabía. Qué interesante, digo, para la gente que tampoco conocía ese dato. No lo conocía. Ajá. Tampoco yo ahora que me puse a investigar, porque siempre me gusta traer así detalles tanto de los actores como de la cinta en sí. Tenemos también a Lucho, que el actor se llama Yanis Guerrero. Y por último, a Margarita, que es la señora que le ayudaba pues en la casa, ¿verdad? Que decía a mis niños, como la nana. La actriz se llama Maripaz Mata. Así que bueno, esos son los personajes principales. Y en cuanto a la película, para mencionar algunos detalles también importantes, es una película del año 2013. Fue dirigida por Gary Alarraqui. Es como decíamos ya, del nuevo cine mexicano. Los guionistas, también Gary, tenemos a Adrián Zurita y a Patricio Sáiz. Y es una de las películas, fíjense amigos qué interesante, es una de las películas con más espectadores en América Latina y México de los últimos tiempos. Y sí, la verdad que creo que es de las que más hemos disfrutado, ¿verdad, Amado? O sea, que la ves una y otra y otra. Sí, no te aburres. No te aburres. Y aprendes algo diferente cada ocasión que se ve. Exacto. Y ya por último, un detalle final. Última película en la que
que participó Gonzalo Vega antes de su trascendencia en esa tierra, así que bueno, pues también es un dato importante, me encantaba cómo actuaba este señor. Así que bueno, vamos a dar inicio, amigos, al análisis de esta película. Quien no la ha visto, véanla, está por ahí también en plataformas, en Facebook, creo que la vimos nosotros, y si no, pues bueno, la pueden obviamente comprar. Así que bueno, vamos a dar inicio en este caso. José, vamos comenzando, si te parece, con algún personaje. Cuéntanos, por favor, ¿qué personaje te llamó más la atención? Y en un momento también, Noé, que nos apoye, diciéndonos pues un poquito de qué trata para aquellas personas que no lo han visto. Vamos comenzando con algún personaje para que la persona que nos escuche hoy o las personas que nos escuchen, pues se emocionen, ¿verdad?, con esto y se animen a ver esta película. Adelante, José. Bueno, te voy a mencionar un personaje, pero a mí quien me llamó la atención realmente fueron tres personajes. Sí. Pero voy a mencionar el personaje, que soy muy malo para los nombres, de Luis. Luis, que es un niño que se la pasa, un joven que se la pasa en las pachangas, haciendo proyectos. Ah, sí. Javi, ¿verdad? Que nunca llegan a su fin. Sí. Y que nada más depende del papá. Y pues si los proyectos no avanzan, pues qué importa, ¿no? Pues el papá tiene el suficiente dinero para estarlo sosteniendo. Ajá. Sí. ¿No? A mí lo que me llamó bastante la atención, que este personaje representa a muchos juniors. Uh-huh. A muchos juniors, representa a muchos juniors, los cuales no tienen la responsabilidad, o los papás no han sabido darles la responsabilidad. Uh-huh. Por eso últimamente está de moda que las empresas implementen gobiernos corporativos, porque empezaron diciendo, pues es que llegan los hijos y quieren el puesto del director. Puro, ¿sí? A mí dame el puesto que tú quieras, pero que sea director de algo, ¿no? Ajá, sí. Y no se les podían pedir cuentas, no se les medían sus resultados. Entonces, para mí, aunque es una comedia de sátira, representa el junior, el cual no es vigilado, no se le piden cuentas, entonces, y que malgasta el dinero que le da el papá, ¿no? Uh-huh. Digo, ahí está un personaje que me pidieron, pero digo, yo para mí se me quedaron grabados porque se identifican muy bien en la sociedad. Claro, sí. Para mí, tres personajes muy claves. No quiere decir que el otro hermano no tuviera también su protagonismo, pero realmente, que también tiene sus cosas ahí que hay que comentar, ¿no? Ajá, claro que sí. Y bueno, esa parte que acabas de mencionar, José, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con él, que es Javi, ¿verdad? Antes de dar inicio y poner un poquito más de atención a cada uno de los personajes y las temáticas, ¿qué te parece, amado, si tú nos platicas de manera muy breve de qué trata la película? Ya por ahí José nos dijo de un personaje, tenemos el perfil precisamente de ese junior que lo tiene todo en lo material, pero obviamente pues hay una escasez espiritual. Entonces vamos para allá en un momento. ¿De qué trata esa película, amado, para quien no la ha visto? Pues ahora sí que, así un resumen en breve, pues de un papá que ya bien mencionamos, pues es empresario, y los hijos están todos descarriados, ¿no? El chico fresa, el espiritual. La otra chica, la que también pues tenía un mundo de amigos y de amigas, y pues bueno, ahí cuál es la reflexión, pues que ellos están en la cima, sin darse cuenta del esfuerzo que requiere estar ahí. Entonces, cuando el papá se da cuenta de ese problema, pues su brazo derecho le aconseja el hecho de pues darles una lección, ¿no? Y ahí es cuando ponen ahí la escenografía, que llegan como narcos o como que la policía y todo eso. Sí, que llegan o sea, que algo pasa, ¿no? Y se asustan y dicen, ¿qué está sucediendo? Sí, sí, sí. Así es. Y ahí es donde pues se empieza a desarrollar todo, ¿no? Donde empieza la lección que les va a dar de a ver, vamos a darles un escarmiento, y se los llevan a una colonia, pues, nada que ver donde vivían. Exactamente. Con muchas limitantes, es más, con nada. Ahora sí que la familia más humilde, sin faltar respeto a nuestro público,
los pusieron peor, ¿no? Que alguien que no tiene, desde ceros completamente y sí, hasta trabajar, ellos que nunca habían trabajado a buscar trabajo. Les tocó. Y sí, pues bueno, ahí es la trama, ¿no? Más o menos así como va, y pues ya es donde se empieza a desarrollar, que cada quien empieza a conocer sus amistades ya más, ahora sí, sinceras, se puede decir. Detectar, ¿verdad? Detectar, y así es. Y pues también el personaje que me llamó mucho la atención, pues sí, es el emprendedor que nunca termina de hacer nada, porque se me hizo muy chistoso cómo es que hace amistad con los que manejan los camiones. Ah, y pues, que ahorita vamos para ahí allá. Es donde él empieza a madurar más pronto que los demás, ¿no? Donde empieza a centrarse. Independientemente de que haya sido como que el más relajiento, como así que es el primero que se mete a su centro. Ajá, exactamente. Bueno, pues muchas gracias por esa síntesis de la historia. Si va por ahí, amigos, esta película, para quienes no la han visto, les vamos a dejar de tarea que la vean. Recuerden que Cine con Magia, Motivación Efectiva, tiene esa función. Que nosotros les traigamos por acá un análisis breve en compañía de alguna persona que consideramos ha tenido pues éxito, ¿verdad? Y así aparte, es. Claro, que es una buena persona y que le gusta esta parte de la reflexión. Así que, bueno, lo que acaba de mencionar Noé es precisamente lo que sucede en la película. Chicos, tres chicos hermanos que siempre han tenido todo en lo material. El papá le da un preinfarto, ¿verdad? Por ahí, por las malas noticias que le daban de sus hijos, y resulta que es ahí en el hospital cuando toma esa decisión que está mencionando Noé. El hecho de decir, ¿sabes qué? Vamos a crear una historia donde vamos a decir que nos quedamos sin dinero, que sufrimos un fraude, algo así. Entonces ahí empieza a correr toda la historia. Esa es la situación o el conflicto de la trama que lleva a que los personajes se transformen de manera positiva, y es lo que vamos a estar viendo. Entonces, adelante. Y qué valor del papá también, ahí haber tomado esa decisión, porque si hubiera sido una persona que no le importen sus hijos, pues le sigue dando la misma vida, que cada quien se haga responsable, y pues él tiene el suficiente dinero para que no le afecte. Pero tomó la decisión de sí hacer algo por ellos. ¿Por qué? Porque como sabía que podía llegarle ahí su fin de en esta vida, pues sí se preocupó el qué va a pasar, qué va a ser de ellos, qué va a ser de lo que yo construí. Exacto. Quiero que prevalezca, que siga, entonces vamos a guiarlos. Exactamente. Pues bueno, entonces vamos a seguir con lo que ya comentaba José. José tomó el personaje de Javi, que bueno, ya decíamos, es representado en este caso por Luis Gerardo Méndez, ¿verdad? Entonces, el personaje de Javi, hablabas tú, José, de esta parte que él busca, pues, emprender, tenía muchos sueños. Otra cosa, una característica que él menciona, pues, que es disléxico, entonces confundía ciertos números, ciertas letras, el papá no lo sabía hasta que se van a vivir a esta casa. ¿Qué otra cosa veía por ahí? Que también lo mencionó José, la parte de los excesos. Entonces, fíjense ahí, bueno, José, me gustaría también a ti preguntarte, ¿cómo ves la transformación positiva de Javi, del personaje de Javi, al momento que se van a vivir a esa casa del abuelito, que era una casa, como bien dice ya Noé, pues abandonada? Ellos llegaron, no había agua, todo pues estaba oxidado, había un gatito por ahí, ¿verdad? O sea, estaba mal esa casa. ¿Cómo ves tú, José, la transformación positiva del personaje de Javier? Porque era, pues obviamente, todo lo que tenía de irse en un avión, ¿verdad? Un día que lo mandaba el papá a actividades profesionales y no las hacía, de irse en un avión a andar manejando allá en la Ciudad de México una combi, que son más chiquitas que aquí, precisamente ahora que lo recuerdo cuando fui para allá. Entonces, ¿tú cómo ves ese cambio positivo del personaje, José, de Javier? Bueno, lo primero que tiene es un choque, ¿verdad? Un choque de lo que estaba viviendo con lo que se enfrenta, ¿no? Empieza a tener, pues, esa rebeldía a lo que está viviendo, pero con el tiempo va mejorando y va madurando y se va empezando a dar cuenta que también en este mundo donde él lo descalificaba, en el cual no se sentía parte de él ni que existía, o empieza a ver que podría hacer amistad con la gente, que podría realmente interactuar. Entonces ahí Javi pues empieza a tener una madurez, empieza a tener mejor ánimo emocional, mejor estado emocional. Sí. Y bueno, pues fue muy positivo para él, que normalmente, digo, en la película te lo ponen así, pero ya cuando pasan a una persona a esa edad y regresarlo ahí, pues yo dudaría, solamente un 1% puede llegar a hacer esos cambios. Pero está bien la película porque lleva ese mensaje de que sí se puede cambiar y que así sí es. Se puede mejorar, ¿no?
Claro. Y hay esa parte también, José y Noé, de cuando conoce, si recuerdan, al personaje que también era chofer de la combi, el otro chico que siempre lo iba rebasando, ¿no? Y resulta que Que al hasta final, golpes se agarraron, ¿no? sí, hubo una escena también, amigos, que hoy nos están acompañando aquí en Cine con Magia, donde como siempre lo estaba rebasando cuando iban pues trabajando, llevando pasajeros, hay una escena donde Javi va y lo busca para pues buscar ahí arreglar, ¿verdad? Las cuentas pendientes y se pelean, o sea, golpes se pelean y descubren en eso que los dos eran lectores de un libro de ventas, ¿verdad? ¿Cuál era el libro? Ah, el vendedor más grande del mundo, creo. Ajá. Entonces por ahí coinciden, o sea, ahí está esa parte también donde coinciden en la ideología, o sea, de que querían salir del ¿Sí? ambiente donde estaban, ¿no? La parte de crear a partir del emprendimiento. ¿Cómo ves tú eso, Amado? Pues muy interesante porque la parte que me gusta, pues así como dices, que de ser completamente rivales, así a matarse casi, casi, Sí. al final del día, pues se unen y son emprendedores y logran un negocio, ¿no? No recuerdo exactamente Sí, qué es lo que logran el hicieron. negocio. Al final de la película, ¿verdad, Sí, José? sí, Si sí. recuerdas también cuando hacen que una idea surge, cuando están sentados por ahí viendo que llegaban los camioneros a arreglar sus camiones y dicen, ay, mira, estaría muy padre tener de este lado un estacionamiento. Obviamente en ese momento pues no tenían el recurso, ni uno ni otro, pero al final de la película ya se ve que sí logran Así hacerlo. es. Ajá, Sí, así es. entonces es muy interesante porque eso mismo pasa, como bien mencionamos, pues es una película y es una trama ya, por así que, y ya estructurada, ¿no? Pero la Ajá. vida, pues no es tan así, pero sí podemos hacer esos cambios internos, como siempre lo has mencionado, pensar lo mejor posible. No se trata de estar sonriendo como muchas veces pensamos de que, ay, quieren que sonriamos como loquitos, pues no, pero sí se trata de hablarnos a nosotros mismos. Una frase que por ahí escuché en un audio que me gustó mucho, decirle a nuestra mente subconsciente, mi mente subconsciente es mi mejor amigo y compañero del éxito. Entonces, Okay. ahí es el hacer consciente que hay un subconsciente y de esa manera hacernos amigos de nuestro subconsciente que al final del día es quien trabaja. Exacto. Todo lo que pensamos es esa voz interna que le dice al subconsciente. Entonces, si estamos caminando y pensando, ah, pinche solazo, perdón por la palabra, perdón, Ajá, perdón, bueno, perdón, sí, esa bueno, palabra no. se me pasó, Ajá. ah, el solazo, Ajá, o sí. cosas así, pues ya le estamos dando esa a nuestro subconsciente la información de que estamos incómodos o desagusto. Y Así es. por lógica, pues nos van a pasar cosas de esa manera. La queja, Entonces, ¿verdad? La así queja es. que es lo que atrae. Sí, Entonces eso es muy esa frase cierto. me gustó mucho y se las comparto. Ya quien quiera practicarla, pues adelante, pero yo estoy ahí en eso practicando esa frase. Ah, bueno, pues qué padre. Eso me da gusto, ¿no? Porque esa es la parte también que hemos platicado. Y no les mencioné, amigos, por qué en esta ocasión yo quise invitar a José a este programa. Fíjense que José y yo nos conocimos en un grupo que compartimos de la UVM, por ahí de la incubadora de la UVM. Y José siempre tiende a las mañanas, pues, a mostrarnos por ahí una frase positiva. Él siempre en los grupos en los cuales colaboramos nos comparte una frase que yo digo que son frases de poder, porque siempre que uno lee, tal como lo acaba de mencionar Noé, tú lees una frase en positivo y tú te levantas en la mañana quizá no con mucho ánimo, pero de repente lo lees y en verdad a mí me pasa, espero que también a ustedes y a la gente que se está conectando, el hecho de tú leer algo positivo, de escuchar a una persona hablando de cosas buenas, eso eleva tu energía. Así que bueno, por eso yo dije, José creo que nos puede acompañar y nos tiene que acompañar algún día en Cine con Magia. Y cuando pensé en esta película, pues pensé también en él. ¿Por qué? Porque él es un empresario que ya tiene muchos años con su empresa de Grupo Nuño. Así que está padre también lo que mencionabas sobre crear empresas, José, que tengan ese perfil corporativo. Es decir, tú vas a tener un puesto por tus habilidades, no vas a tener un puesto porque eres hijo del dueño. Que bueno, habrá también, ¿verdad?, empresas así. Que claro, hay hijos también muy responsables, pero aquí en la película estamos viendo esa contraparte. Así que bueno, eso también está padrísimo. Otra cosa, José, que me gustaría aquí asentar en ese personaje de Javi, que se da cuenta él que no tiene amigos verdaderos. ¿Sí recuerdas también esa parte, José, donde él estaba pues siempre con sus pseudo amigos y decía, ahora vamos para acá y en el avión y en la fiesta y que las mujeres, etcétera, ¿no? Pero ya cuando ven la parte difícil, que Javi se queda sin dinero, descubre que realmente no eran sus amigos y que Así es. tampoco, ¿verdad?, estaban creyendo en sus ideas. Recuerdo mucho la parte cuando decía que una aplicación para llevar gasolina a domicilio.
Esa era su idea. Que los amigos le decían, sí. Y ya cuando él estaba mal, fue y les dijo, oye, vamos a retomar la idea de esto y que el otro. Así y, es. Ah, y ahí con su vocabulario, que perdón por la palabra que se me salió ahorita, ya con su vocabulario de jóvenes, pues le dijeron que no, que era una tontería lo que él deseaba, ¿no? Sí. Y pues ya es cuando dice, pero es que cuando yo les decía a ustedes me apoyaban. Pues sí, pero lo deseamos por quedar bien contigo. Exacto, entonces ahí estábamos viendo que no eran amigos así verdaderos. Es. Y falta el novio de la hija también, el interesado. Ah, también, pero vamos a pasar para allá. Vamos para allá, vamos con personaje, con personaje. Así es. ¿Cómo ves, José, esa parte de cuando uno considera que sí tiene buenos amigos, pero resulta que pues estaban por otras cuestiones? En este caso de la película de Nosotros los Nobles, vemos que tiene que ver con la parte económica. ¿Tú qué opinas con respecto a esa temática de la amistad verdadera en contraposición a gente que de repente pues nada más quiere como tomar algo, ¿no?, en beneficio personal? Pues sí, mira, es algo que lamentablemente se da inclusive en todos los niveles sociales. Sí. Muchas veces la gente quiere ganar amigos a través de lo material, ¿no? No a través de las cualidades humanas, como es la ayuda, la buena comunicación, sí, el ser amable con la persona. Entonces, las cosas materiales o el brillo es temporal. Así es. Y a veces se puede ir y pues ahí es donde vas a conocer los verdaderos amigos. Claro. Por ahí yo también escuché una frase donde dice que el dinero está más allá del bien o el mal. Uh-huh. Lo que hace el dinero es hacer que salgan tus verdaderas intenciones. Claro, ¿verdad? Claro. Si eres una persona buena, pues vas a ayudar a las demás personas. Uh-huh. Si eres una persona mala, ese dinero lo vas a usar para dañar. Uh-huh. Entonces a él era lo que le pasaba. Todo le rendían tributo por todo el capital y por los viajes y por las muchachas que tenía. Sí. Pero era una amistad falsa, ¿verdad? Y real. Así es. Así es. Sí. Y después de eso, pues te quedas solo. Exacto. Él se quedó solo, o sea, no. Es donde viene la soledad porque está fincada tu seguridad en algo externo. ¿En qué está tu seguridad? En tus amigos. Exacto. En lo que tienen. Sí. La seguridad está en uno. Claro. Tengas o no tengas dinero. Uh-huh. Tengas o no tengas quien te aplauda. Uh-huh. Ahí es donde tu seguridad está en ti. Por supuesto. Por supuesto que sí. José, hiciste que recordara en este momento a Wayne Dyer. Él mencionaba, también uno de mis escritores favoritos, esa parte de cuando tú piensas que eres tus posesiones, ¿verdad? O sea, si tú sientes que eres tu carro, tu casa, etcétera, lo que tengas material, o si tú piensas que eres esa gente que te sigue, entonces no eres nadie, en el sentido filosófico, ¿no? Que es lo que tú estás planteando ahorita. O sea, Julie, que no nada más en el sentido filosófico, en lo real. Uh-huh. ¿Cuánta gente no está enamorada de su físico? Ah, y también se niega a envejecer. Sí, sí. Y se niega a tener a lo mejor una observación sobre su físico y se siente, oye, tú no eres el físico, tú no eres claro. Eso, tú eres una persona, eres un ser que va más allá sí. De ese cuerpo. Uh-huh. Sí, sí, claro. Y nos confundimos, que pensamos que somos el cuerpo, que somos el carro, que somos nuestras pertenencias. Estoy sí. De acuerdo contigo. Sí. Sí, pues hay tanto por compartir. Sí. Digo, ahí pudiéramos mencionar también así rapidísimo, para quien no ha visto la película de Club de la Pelea, buenísima, con Brad Pitt y Edward Norton. Ajá, ahí también mencionan, ¿verdad? Esa parte para quien la haya visto, quien se vaya a conectar o se conecte después, súper recomendada, hablando de esa cuestión del materialismo excesivo. ¿Ibas a comentarlo? Sí, por ejemplo, de lo que menciona José también, de no pensar, no sentir que somos lo que tenemos. Uh-huh. Ahí también hay algo que escuché también que nos dice, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Entonces, muchas veces confundimos la inteligencia con la conciencia y tiene que ver en ese sentido con eso, de que a veces nos desviamos con cualquier cosa. Y como bien dijo José, que estamos fuertes y ya desviamos nuestro consciente de lo que es realmente a lo físico. Entonces, es saber mantenernos
En equilibrio, ¿verdad? No darle ni tanta fuerza a que me hayan dicho felicidades por esto. Sí. No te quedes en el éxito. O sea, sí, disfrútalo, ríe y déjate apachar, pero sacúdete y ya. O sea, esto ya lo logré, ya lo alcancé, lo que sigue. Sí. O sea, esa parte. Y sobre todo compartir, ¿verdad? No estacionarnos ni en el fracaso ni en el triunfo, porque es como la felicidad. La felicidad no es eterna, son pequeños momentos, segundos, minutos. Entonces, a cada instante podemos tener diferentes felicidades y diferentes sentimientos. Entonces, nada más no permitir que nos ganen esas emociones. Claro que sí. Ahí acabas tú de mencionar algo importante, que es esa cuestión del equilibrio, que es la propuesta de los programas que en esta ocasión pues estoy manejando aquí en Exquisita Radio. Los tres, tanto el de Personas que Trascienden, este de Cine con Magia y el de Autoestima. Buscar ese equilibrio y saber que todos estamos, si estamos, claro, dispuestos al cambio positivo, van a llegar las personas correctas, van a llegar esos momentos justos de transformarnos. Y bueno, ¿qué les parece, José, Noé, si pasamos a otro personaje que me gustaría que viéramos de manera así sintetizada, de manera breve, a los hijos primero, para llegar al papá? Aquí ya hablamos un poquito del personaje de Javi, amigos que nos van a acompañar hoy en Cine con Magia o escuchan posteriormente esta plática, es sobre la película Nosotros los Nobles, del nuevo cine mexicano. Estamos recordándola y viendo aquellos aspectos positivos que nos puedan ayudar en lo personal y, por qué no, en lo profesional. Así que bueno, otro personaje que está por acá, vámonos, ¿qué les parece con Barbie? Que es Bárbara, que es la hija, ¿verdad? Tiene tres hijos, el personaje de Germán, es Bárbara, es Javi y es Charlie. Vamos hablando un poquito de Bárbara. José, ¿qué te parece este personaje en cuanto a las características que yo encontré varias? Por ejemplo, pues obviamente el que es muy, muy caprichosa, ¿verdad? De decir, yo quiero esto y lo voy a conseguir, ¿por qué? Porque me lo merezco. Entonces, eso creo que es lo primero que podemos ver en ella. De hecho, así inicia la película, ¿verdad? Con su cumpleaños, que están organizando por ahí la fiesta y todo esto. Otra cosita por ahí que yo veía, como que le gustaba mucho también llevarle la contra a su papá, tanto el que le gustaba que decide casarse con el personaje de Peter, a pesar pues de que al papá no le gustaba nada. ¿Cómo ves, José? ¿Nos platicas un poquito de Barbie para que la gente también pueda saber de qué estamos hablando, cómo es el perfil de este personaje femenino? Bueno, pues Barbie está acostumbrada a traer todos los ojos hacia ella, ¿verdad? Sí. Pero Barbie es una muchacha vacía, que se siente, no se siente a gusto con su manera de vivir realmente. Así lo es. Que ella aquí también lo que está buscando es como cierta seguridad en el novio que tiene, ¿verdad? Entonces, y es una niña caprichosa. Es una niña que no trabaja tampoco, ¿verdad? Tampoco. O sea, no es útil a la sociedad. Sí, así es, sí. Entonces, pues sí, tiene muchos elogios y la miran, tienen muchas amigas, pero también volvemos al caso que es una amistad basada en su propio físico, en su posición social, en todo lo que ella organizaba, ¿no? Y bueno, pues también la... una cosa es que uno sea persistente en la vida o en lo que haces, y otra cosa es que uno sea necio, o que quiere... También. Sea necio o terco en querer algo, ¿verdad? Sí, claro. Y ella a veces, por eso era, le ponía mucha contra al papá, porque ella se quería sobreponer y era... en determinado momento un poco necia. Ajá, exacto. Sí, y ahí otra cosa, José, abonando a lo que estás comentando, ¿sí recuerdan, Noé, también la parte donde ella tenía un trastorno alimenticio? Comía e iba al baño a vomitar. Y, por ejemplo, eso no lo sabía tampoco Germán, el papá. Lo descubre ya cuando se van todos a vivir a la casa del abuelo. O sea, ahí es cuando comenzamos a ver nosotros esa cercanía también entre papá e hijos. O sea, él, claro que se preocupaba por sus hijos, ¿no? Por darles, pues, lo mejor o lo que él consideraba lo mejor en su momento. También sabemos que nosotros como papás siempre procuramos hacer lo mejor, lo que creemos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra experiencia. Entonces, en ese momento que comienzan a convivir en la casa del abuelo, que van arreglando poco a poco, creo que también la casa, José y Noé y el público que nos está acompañando, es como muy simbólica. El personaje, yo pienso que pudiera ser también la casa,
cómo llegan y está todo destruido y se van transformando ellos de manera positiva y la casa también. Así es, y sobre todo que el papá les dice, en cuanto empiezan a trabajar, van a aportar a la casa. Así también es. Les enseñó la parte que no sabían de la responsabilidad, que hay que contribuir y que no todo lo que nos llega es para nosotros. Uh-huh. Y sí, realmente no es así, porque a los que ganamos un sueldo o los que ganamos una comisión, pues no es para nosotros, hay que dividirlo en las obligaciones fiscales y todo eso. Entonces, desde ahí, pues no es nuestro, hay que enseñarnos a compartir y repartir esa parte económica, ¿no? Que fue lo que sucedió y lo que logró hacer el papá. Exactamente, que a final de cuentas, ya lo último de la película es lo que vemos, ¿verdad? Esa parte donde cada uno tomó conciencia de lo que tenía que tomar conciencia. O sea, la hija, pues ya vimos que se transformó, por ahí se queda con el personaje que desde el inicio se veía que se gustaban, ¿verdad? Pero surge el enamoramiento real. Y pues deja al tal Peter, o sea, ahí lo deja y sucede todo una escena ahí también muy divertida y muy interesante. Bueno, otra cosa también, José y Noé, que me gustaría comentar sobre Barbie, este personaje de la hija de Germán, donde ella también pues discriminaba, ¿no? De acuerdo a la clase social. Ya decías tú, José, pues era una persona con un vacío interior. Ella no sabía qué quería y todo lo basaba también como sus hermanos, sobre todo con respecto a Javi, a la parte del tener. Ah, pues mira, yo tengo mi celular, yo tengo mi carro, pues tengo, ¿no? Tengo y soy. Entonces se faltaba, ahí la parte que ya estamos hoy tratando, la cuestión del ser, que es la propuesta de esta película, pensar en el ser antes del tener, para así que es. Se dé lo demás. Y sobre todo también que antes de que hiciera ese cambio, el novio que mencionas, Peter, pues obviamente era supuestamente un galanazo, ¿no? Y a mí no se me hacía, no se me hacía galán. No se me hacía muy... Honestamente, no soy es. Como fue con edad, pero no era un galanazo realmente, pero para ella lo era todo. Y qué curioso que ella, al vacío que menciona José, pues inconscientemente atrajo a ese novio falso. ¿Novio falso por qué? Porque, ¿de dónde decía que era? ¿De francés o de dónde? Bueno, en la película. Ajá, de España. De España. Y supuestamente era un europeo y que no sé qué tanto, y al final de cuentas no era ni europeo. Era de entonces, Puebla. Así como ella tenía una vida falsa, atrajo una compañía falsa. Exactamente, que ahí vamos a entrar. Adelante, José. Sí, agregando lo que dice Noé, a ella le traía lo que le hacía falta. Ella veía pues a un personaje seguro, europeo, entonces... Sí. Ella lo que le hacía falta era lo que estaba buscando en él, ¿verdad? Que también para el final, pues no era todo un show, ¿no? No había ese tal Peter como ella se lo imaginaba. Sí, ahí estaba también esa parte, ¿verdad? Que ya decíamos, su mundo falso que se fue construyendo con el tiempo por muchísimas situaciones. José, ¿cómo ves este personaje en su transformación positiva? Que me encantó. La cuestión donde se va a trabajar, amigos que no han visto esta película, véanla, la van a amar, se van a reír muchísimo. Eso me encanta a mí, le dije a Noé la primera vez que la vi. Creo que yo la vi sola, luego la vimos juntos, ¿verdad? Que le dije, no sabes cómo me reí, y sí, nos volvimos a reír la segunda vez. ¿Cómo ves tú, José, la parte de la transformación positiva del personaje de Bárbara o Barbie, donde resulta que se va a trabajar a ese bar junto con Lucho, que por muchos años, cuando eran niños y adolescentes, ella se burlaba de él, tanto de su condición de carencia pues económica, como decir, ¿sabes qué? Quiero seducirte, ¿no? Pero voy a jugar contigo. Y a final de cuentas se queda con Lucho, o sea, se ve al final de la historia que se enamoran realmente, reconstruyen esa casa, están viviendo ahí todos, y es una historia que me parece a mí muy bonita. Ella decide realmente, ahí creo que está el poder pues de la decisión, ¿verdad? De haber querido cambiar, fue valiente también cuando fue a pedirle perdón a Lucho, al bar, porque había un área del bar, amigos que hoy nos están acompañando, donde no podían entrar las mujeres, ni los perros, ni no sé quién más decía, y llegó ella, se plantó ahí en el bar, y les empezaron ahí a aventar, a ella, ¿no? A aventarle limones o no sé qué, y de repente ya sale Lucho y pues dice, mira, qué valiente, vino a buscarme. ¿Tú cómo ves, José, este personaje de Barbie en su transformación positiva? Bueno, mira, ella fue la que le batalló más, porque también la película representa lo misógino que somos en los trabajos, ¿no? Sí, también. Entonces, ella tuvo que luchar contra eso, contra las críticas, contra la burla, porque, pues, una cosa es que tú vayas y no estés preparado en ello, no estés preparada ella en este caso, y otra cosa
que todo mundo la empiece a atacar, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, también la película representa ese lado, claro, donde de cómo se le ataca a la mujer o cómo uh-huh. se le ve a una mujer cuando, uh-huh. cuando está trabajando y le faltan el respeto. Sí. Pero ella pues realmente sí, sí la sufrió, uh-huh. y bueno, en un principio se veía que si tú seguías la el guión, pues dices, esta no la va a librar ahí, ¿no? Sí. No la va a hacer. Pero no, afortunadamente se empezó a dar cuenta, uh-huh. Aunque es muy difícil que en la historia real pase una cosa similar, que la princesa la bajes ahí al bar más bajo y se case con él, uh-huh. con la persona más sencilla, humilde y buena gente, ¿no? Sí. Uh-huh. Digo, no, sí, pero también. A mí me gusta que lo pongan en la película porque le dan realce al final de cuenta a los claro. valores. Sí, ¿verdad? Sí. Eso es lo que tenemos que infundir en esta sociedad que está tan perdido. Uh-huh. Exactamente. Y qué interesante, José, lo que acabas de mencionar. Sí observo que todavía hay algunos lugares, ¿verdad?, donde se discrimina un poco a la mujer. Ciertamente se ha logrado pues muchísimo. Y yo sé que tú, José, en tu empresa eres todo lo contrario. He visto por ahí gente que colabora ya contigo, he estado más en contacto. Y aparte, desde que te conocí, te digo, uno siente a la gente. Entonces, yo te felicito a ti porque tú eres pues una persona que dirige una empresa donde hay mucha gente también colaborando y sé que hay muchas mujeres ahí y que se les trata con respeto y por supuesto honrando también sus habilidades. Ojalá que muchas más empresas sigan en este camino y que también obviamente hay hombres, ¿verdad? Hombres y mujeres, pero hablando de ese tema femenino que tú mencionas, qué bueno que lo destacas porque sí, aparece precisamente en la película que al final también ella cambia esa parte, ¿verdad? Esa actitud uh-huh. de estar ahí siempre retando a la gente y al final se le quita. Sí, sí, también recuerdo una escena donde precisamente por ser como era, sí. llega la cuestión de que se formaban para el pago Ajá. y le pagan menos. Y había trabajado mucho menos. Y ella esperaba sí. pues mucho, ¿no? Sus propinas. No, hoy trabajé mucho, hubo muchas sí. propinas y Ajá. resulta que le dan menos de lo que le correspondía. Así es. Entonces ¿sí? fue una lección que le dieron y que también a raíz de eso, pues también como que empieza a decir, bueno, ¿qué pasó? Ajá, la parte de la humildad, ¿verdad? Que también le enseña a Lucho. En esa ocasión, en esa escena que dice Noé, pues hasta surge la parte donde él le tiene que hablar un poquito más fuerte y le dice, ¿tú quién te crees? Con una grosería también de por medio. ¿Tú quién te crees? Entonces ella se queda así, comienza a llorar y siento que son esos pues golpecitos que de repente nos da la vida o enseñanzas, ¿no? Ese aprendizaje de decir, a ver, para tu pensamiento, para tus acciones y recuerda realmente, o sea, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué quieres, no? Dejar aquí al mundo. Entonces, bueno, este personaje de Barbie también, digo, pudiéramos hacer hasta ensayo, yo pienso, escrito de cada uno, de cada personaje. José, ¿qué te parece? Y también Noé, si pasamos al personaje de Charlie, que es el hermano menor. Charlie, que lo podemos catalogar como el espiritual, ¿verdad? De la familia. ¿Por qué espiritual? Porque estaba como muy, muy metido en esas cuestiones, pues, que de yoga, meditación, lo que tú quieras hacer, ¿cómo se llama? Lo de... Ah, los temazcales. Los temazcales. Todo eso lo hacía Charlie. Ya me descubrió que Julieta. Sí, no, digo, está padre. Sí, José, adelante. Bueno, aquí Charlie... se va al otro extremo, ¿no? Sí, sí, se sí. va al otro extremo y se sale de la realidad. Ahí yo estoy de acuerdo con la opinión que decían ustedes hace rato de que había que buscar un equilibrio, ¿no? Ajá. Digo, a mí me gusta mucho el área espiritual, ¿no? O sea, es algo que a mí me fascina. Y creo que es muy importante en la vida. Uh-huh. Pero no te puedes inclinar, no te puedes evadir de la realidad tampoco, ¿no? Uh-huh. Tienes que saber que tienes que compensar, que tienes que trabajar. Sí. Tienes que respetar los diferentes criterios de las personas, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues hay gente que pues les hablas de algo espiritual y pues no les interesa cero, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, sí. Cuando tú caes en un punto así donde lo empiezas a comentar, pues te empiezan como a discriminar. Sí. Y sí. a él era lo que le pasaba, porque él era, pues, si tú quieres, era el más centrado espiritualmente, pero también estaba solo. Uh-huh. Pero de alguna manera, interiormente era el que estaba mejor. Uh-huh. Pero sí estaba fuera de realidad, ¿no? Con su medio sí. ambiente.
Sí, claro. Así es. Ahí, por ejemplo, se me ocurre mencionar un ejemplo. No quiero ofender a nadie. La cuestión aquí es, por ejemplo, podemos saber de temas, de diferentes temas. Hay a quienes les gusta lo esotérico, a quienes la energía, a quienes los decretos. Su quienes, religión. Muchas cosas. Sí. Las religiones, pues también muy respetables. Pero eso no nos prohíbe a nosotros el que podamos abrir una Biblia católica y una Biblia cristiana, o leer un libro de energías y luego saber de decretos. Podemos hacer una fusión. Al final de cuentas, todo es conocimiento y el conocimiento es poder. Depende de nosotros el uso que queramos darle a ese conocimiento, pero no se nos prohíbe. Entonces, es tomar la partecita buena de cada cosa, porque al final de cuentas, el mundo es hermoso. ¿Por qué? No nada más es hermoso porque tiene agua, no nada más es hermoso por las flores. El mundo es perfecto y hermoso porque es un todo. Entonces, de igual manera, el conocimiento, entre más conozcamos y entre más sepamos, pues no se nos prohíbe, pero sí depende de nosotros el uso que le demos a ese conocimiento y esa sabiduría que podemos adquirir, y no sentirnos con culpa de que, chin, estoy leyendo esto. No, si tú eres consciente y eres responsable, adelante, nada más es tomar lo bueno y lo de lo que te haga sentir bien más, ¿no? Es esa parte, toma lo que te haga sentir bien. Ajá, tomar lo que se nos haga sentir bien, pero sobre todo la práctica, ¿verdad? Sí. O sea, lo que hemos dicho, que no se quede el conocimiento nada más en ya leí un libro muy bonito. No, ya leí un libro muy bonito y qué ideas de ahí yo voy a estar poniendo en práctica en mi vida. Fíjense, este personaje de Charlie, también José, Noé y toda la gente que se está conectando acá a través de Exquisita Radio en Cine con Magia, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque él siempre estaba buscando, aparte de esto que ya mencionamos, que le gustaba el tema de las energías y lo espiritual, siempre buscaba tener relaciones con mujeres más grandes. O sea, también ahí estamos hablando de una carencia emocional. Ahí, como recordarán José y Noé, tenemos la figura de la mamá que había fallecido. Entonces, casi siempre cuando pasaba algo malo, algo negativo dentro de la familia, decían, ay, pobrecitos, es que no está su mamá, les hace falta su mamá. Y yo estaba analizando cuando veía la película y decía, mira, cómo el personaje de Charlie, el menor, de cierta manera buscaba la figura de su mamá a través de parejas más grandes. Y lo que tú decías, Noé, la parte de cómo energéticamente comenzamos a atraer. Cuando él entra al trabajo, José, no sé si tú recuerdas que entra un empleo también, y resulta que él ya no buscaba una relación con una mujer más grande, pero esa ley de la atracción, si queremos verlo de esa manera, le trajo una relación ahora forzosa con la que era su jefa, que era mayor. Me dio un poco de risa porque recordé esa parte donde ahora lo acosaban a él. Entonces, fíjense qué interesante. ¿Cómo ves tú, José, este personaje de Charlie en cuanto a esa transformación también que tuvo de ir de menos, o sea, porque estábamos con esas carencias emocionales sobre todo, aunque él creía que estaba en estabilidad espiritual, y cómo al llegar a esta casa del abuelo que estaba destruida, se va reconstruyendo, él también empieza a reconstruirse? Al final de la película, podemos ver que también tiene una pareja más joven. ¿Qué te pareció ese personaje de Charlie, José? Bueno, en esta situación, pues también lo que me gustó la película y que muestra el personaje, pues que también y que realmente en la vida real existe también, cuando hay ese poder, pues también hay hombres que son acosados, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí, aunque de risa, pero... De verdad que sí, yo no lo creía. Sí, José, es cierto, es muy cierto. Y puede haber hombres que son acosados. Sí. Por el poder, por el, el miedo de perder un trabajo. Ajá. Y que se ven comprometidos sus valores, ¿verdad? Claro. O sea, en dado momento, se ven comprometidos sus valores con la necesidad que tiene, ¿no? ¿Qué hago? Necesito el trabajo. Sí. Pero si no cedo poquito con esa persona, pues pierdo mi trabajo, ¿no? Que al final de cuentas lo que va a rifar, pues toque lo que tope, pero te tienes que guiar con tus valores, ¿no? Sí, sí. Entonces al final él recapacita y hace lo correcto al final del momento. Sí, exacto. Entonces ahí, fíjate, también mencionaste un punto, que pudiera parecer como cómico, ¿verdad? Esa cuestión de, ay, un hombre, sí. O sea, ahora que somos como más conscientes nosotros de lo que estamos viviendo, toda esa etapa, ¿verdad?, de la contingencia que nos ha permitido como reconocernos desde otra manera, ¿cómo vemos que también los hombres, no por ser hombres, pues no les pasan cosas negativas? Hay ese personaje de Charlie que bien se veía, o sea, que él no quería estar
estar con esa mujer, ¿verdad? O sea, porque ya era acoso, como lo acabas de mencionar, José. Entonces vamos viendo en cada personaje, como tú decías, es que sabes que Barbie sufrió de esa manera. O sea, esa cuestión de ahora vas a trabajar en un lugar donde ahora tú vas a ser la discriminada. Ahora Javi, que lo tenía todo, que viajaba en avión, como ya decíamos, y resulta que le toca trabajar en una combi. Entonces cada uno a su manera. En la cuestión ahora de este chico, ¿verdad? Uh-huh. También en lo espiritual, pues ándale, que ahora te toca a ti que te estén ahí persiguiendo en cosas que no quieres ya hacer. Así que bueno, cada personaje, amigos, de Nosotros los Nobles es un reflejo, quizá, como ya lo decía nuestro amigo José Sánchez Nuño, de algo que está en nuestra realidad. Siempre las películas, considero yo, tiene que ver con eso. O sea, ¿qué estamos viendo en la película que quizá a mí me haya pasado en algún momento? O quizá alguna persona que yo conozca, ¿verdad?, que le pasó. Así es. Y es como llegar a comprender, tú decías la parte de compartir. Entonces también vámonos a la parte de comprender. Y de aquí me gustaría, José, Noé y la gente que nos está acompañando a través de Cine con Magia, que reflexionáramos precisamente en eso. Nosotros, ¿en qué postura quizá hemos estado? Algo similar con respecto a los personajes. Quizá en algún momento hemos pensado mucho en la parte de lo material, uh-huh, y por ahí nos hemos sentido como que un poquito desubicados, ¿verdad? No en nuestro centro, o tú decías en el equilibrio, ¿verdad? Que todos, uh-huh, estamos buscando. Vamos reflexionando esa parte. Y si les parece, ahorita como el tiempo corre, ya saben, vamos viendo un poquito también con respecto al personaje de Germán Noble. Germán Noble es el papá, o sea, es el patriarca, y hay una escena muy buena, José, que en este caso me gustaría preguntarte a ti, si eres pues también padre de familia, ¿verdad?, que nos dieras tu opinión, donde están en la casa, Noé, no sé si recuerdas, que están ahí discutiendo porque descubre Germán, el papá, que esta chica, Barbie, pues vomitaba, tenía ese problema, ¿verdad?, de alimentación. Uh-huh. Descubre eso, luego descubre que Javi era disléxico, cuando le da un papelito y ve que no está bien escrito, y empiezan a platicar sobre ese tema. El otro chico creo que estaba ahí tranquilo, no había tema como de discusión, y en eso ellos le empiezan a reclamar al papá. Es que tú no estuviste con nosotros. Uh-huh. Y él les dice, yo sí estuve, la que no estuvo fue tu mamá. Entonces, ¿tú cómo ves esa parte ahora hablando de padres e hijos, José? Esa relación donde él le dice, ¿sabes qué? Yo hice lo que pude o lo que creí conveniente. Y donde los hijos también dicen o reclaman, es que no estuviste conmigo. ¿Cómo ves también esa cuestión de papás e hijos, José? Bueno, el mayor responsable de la familia de, sí, ese comportamiento de sus hijos, pues es el papá, ¿no? Uh-huh. Desde mi punto de vista, él se enfoca mucho en empresas, uh-huh, y digo, afortunadamente da el alto y rectifica su camino, porque él pudo haberse seguido así y no haberse dado cuenta de nada. Así es. Pero él rectifica, la reclamación de los hijos es muy válida, uh-huh, es muy válida. Lo que él dice que es culpa de su mamá, pues es evadir la responsabilidad. Digo, se le agradece al personaje que rectifica, sí, el camino, ¿no? Uh-huh. Que rectifica, sí, ve por sus hijos, los trata de llevar por el buen camino. Pero sí, al final de cuentas, él sí comete el error de no convivir con ellos, de no, sí, estar enterados, de tener él, de no imaginarse que Barbie tenía ese problema de verse bonita y tenía que vomitar para no engordar, ¿no? Sí. De Javi, de que no. Uh-huh. Uh-huh. Pues que era disléxico, ¿no? Ah, también, sí. Y no saber, pues, o sea, de realmente con qué pensaban, qué querían sus hijos, qué, uh-huh, necesitaban, pues él en su carrera de éxito en la empresa estaba dejando la carrera más importante, que era sus hijos, ¿no? Que era, sí, la educación de sus hijos. Okay. La carrera de sus empresas terminaba en segundo lugar. Uh-huh. Él descuidó la primera, ¿no? O sea, que eso también lo muestra muy bien la película. Ajá. Así es, y sobre todo que en otros programas mencionamos mucho que, pues, familia unida jamás será vencida, y, uh-huh, es algo que, pues, queremos, ¿no? El rescatar como esa cuestión de que así como en la película logra la familia vencer todos los obstáculos, pues, sí, el transmitirle eso a las personas, que eso es lo que debemos de hacer en todo momento, y más ahorita con estas situaciones que se han presentado, que tenemos que dar un extra más, uh-huh, pues es unirnos más, no que nos gane el enojo, la inseguridad, todo esto. Entonces, ahí es donde se muestra ya la fortaleza, y si no hay, pues es hacer esa fortaleza.
Sí, la parte de reconstruirnos, ¿verdad? Cada día estar dispuestos a ese cambio, que todo se basa, ya decíamos, en las decisiones. Realmente cada uno de nosotros, pues hacia dónde quiere ir, decidimos o elegimos ese cambio positivo o queremos continuar por el mismo camino. Que está padre lo que tú nos comentas, José, esta cuestión de rectificar el camino, que todos tenemos esa posibilidad de decir, ¿sabes qué? Como que no voy muy bien por este lado, entonces vamos dándole por acá y como ya decíamos, se te presentan las situaciones correctas, las personas correctas, todas las oportunidades que se requieren para que nosotros podamos seguir adelante en positivo. Así es, pues bueno, este personaje de Germán a mí me encantó. Le digo que, otra cosa que me gustaría mencionar también y que es una temática importante dentro de la película, donde al final, como ya se habían separado, se habían distanciado papá e hijos, y si recuerdan a José y Noé, pues llega Germán, el papá, a buscarlos, ya cuando están los hijos viviendo juntos uh-huh. en esa casa del abuelo, que ya está reconstruida, como decíamos, vivían pues en familia, es el cumpleaños de Barbie, ¿verdad? Nuevamente. Fíjense cómo ahí también no había caído yo en esa cuestión, que padre, es una historia circular. Iniciamos con el cumpleaños de Barbie y terminamos con uh-huh. un nuevo cumpleaños, que sería como un nuevo renacer. Entonces llega el personaje del papá, toca la puerta, le deja las flores a la hija y está la parte del perdón. Esa uh-huh. cuestión que también a mí me gustó mucho, la primera vez que yo vi esa película, sí lloré, lloré en esa escena, porque se me hizo muy bonito, o sea, cómo el papá aceptó su error y fue a pedirle disculpas a los hijos, ellos disculpan al papá, lo invitan a entrar y es cuando comienza una nueva historia. Que bueno, uh-huh. ahí ya uno se queda con ese buen sabor de boca. José, ¿tú cómo ves esa parte también, ya hablando de temáticas un poquito, pues más a profundidad, más filosóficas pudieran decir por ahí, hablando del perdón? ¿Cómo ves esta parte? Bueno, aquí algo de lo más difícil que tenemos todos los seres humanos es el reconocer nuestros errores. Sí. Cuando uno reconoce los errores que uno ha cometido, Y uno los tiene que ver desde el punto de vista de en primera persona, ¿no? Porque siempre quiere uno verlos de frente. Pues tú pides disculpas y luego yo te pido. No. Sí. El reconocer los errores, eso habla de ti, de tener una calidad. No quiere decir que tienes que aceptar cosas que no ocurrieron uh-huh. o cosas que no sucedieron, porque eso tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, el reconocer y el otorgarle el reconocimiento, el perdón a la persona, pues es un acto de valentía, ¿no? De valentía y de honestidad. Sí. Ok, sí, así es. Y bueno, aquí otra cosa también, esa parte de la sanación, ¿verdad? O sea, que uh-huh. vamos viendo cómo cada personaje, a través del perdón, bueno, esa fue una cuestión, un aspecto donde pudimos ver que se une nuevamente, que está muy bonita esa parte, pero la sanación interna, o sea, cada uno, ya lo decías tú, Amado, la parte de hacerte consciente y decir, uh-huh. Mira, es cierto, esto no me llevaba a nada bueno, entonces ya le trabajé por este lado y vamos viendo que sí hay cambios. Y sobre todo, cómo ahí él haciendo algo bueno fue malo. Una, o sea, independientemente, así sí, como sí. lo pinta la trama, uh-huh. él hizo algo bueno, porque les ayudó y ellos son conscientes de eso, pero sí. su dolor fue el que los haya engañado en no haberles uh-huh. sido sincero, o sea, ¿en qué voy a hacer esto? Pero pues realmente sí. si él les hubiera dicho en individual a cada uno, pues no le hacen caso. No, yo creo entonces, que no hubiera fue entendido. Fue muy necesario sí. hacerlo. Sí. Él salió lastimado, sí, pero la ventaja fue que logró el cometido. Entonces, así sí. sucede en la vida real. Uh-huh. A veces hacemos cosas buenas en el trabajo o en donde sea uh-huh. y somos señalados o somos juzgados o uh-huh. criticados, pero la ventaja es que tarde que temprano, pues si fue algo realmente bueno lo que hicimos, que se vio mal, sí. pues va a salir a relucir que estuvo bien lo que hicimos en su momento. Uh-huh, exactamente. Y ahí, por ejemplo, esa parte que ya decíamos, y bueno, ahí por ahí di una plática hace poquito, precisamente para la UVM, hablaba yo de la cuestión de que todos tenemos ese poder interno que tiene que ver directamente con la decisión o con la elección de cómo quiero yo llevar mi vida. Así que bueno, en este caso yo observo que en los personajes, pues que hubo un cambio positivo, surgió ese poder interno, ese fuego interno de decir, ¿sabes qué? Es cierto, me gusta más esta vida. Así que bueno, eso está muy bonito. Y tocando así rapidísimo ese punto que tú acabas de mencionar, que menciona Noé, esa cuestión de si el papá no hubiera
hecho toda esa trama de, ¿sabes qué? Nos quedamos sin dinero. Yo creo que también estaría muy difícil, o hubiera estado muy difícil dentro de esa historia, que los hijos hayan hecho ese cambio tan drástico en su personalidad. Ahí la película hubiera terminado en el hospital. En el hospital. Ahí hubiera acabado. Sí, entonces, o sea, fue una parte, obviamente, parte de la película, ¿verdad? La cuestión, pues, imaginaria. Pero sí es como tú lo mencionas, o sea, a veces hay como situaciones más complejas que nos llevan a ese cambio positivo. Bueno, otra cosa más que podemos mencionar es la cuestión de las clases sociales, ¿verdad? Yo estaba reflexionando y decía, bueno, es que realmente la cuestión económica no te define en sabiduría, no te define en alegría y menos en amor. Ya lo mencionabas tú, José. O sea, esa parte de tú puedes ser una buena persona, tengas o no tengas, que claro, no tiene nada de malo el tener. Obviamente es bonito tener, ¿verdad? Tener una vida con más comodidad. Entonces, ese es otro aspecto que podemos mencionar. ¿Alguna otra temática, José, que gustes mencionar de nosotros los nobles para aquellas personas que no han visto la película y se den a la tarea de verla hoy, que por ejemplo ya estamos a viernes, fin de semana, que puedan checarla, que digan, ay, mira cómo me reí, pero aparte, ¿cómo aprendí y cómo reflexioné? ¿Qué otra temática sería, José, que te llamó la atención, que te gustó bastante? Bueno, a mí lo que me pareció, digo, la película me parece muy entretenida, cómica y a la vez con que puedes ver diferentes facetas. Uh-huh. Pero lo que considero que le faltó a la película fue la representación, porque quedó muy clara la representación de la clase alta, ¿no? De la clase de dinero. Sí. No se vio en la película la representación de la clase baja. Ah, o sea, se ve indirectamente, sí, pero en el guión no lo muestra. Digo, yo no soy guionista ni director, ¿verdad? Pero hubiera sido padre como haber conocido más la vida de este muchacho que se casa con ay, se me fue el nombre, de Carla Souza. Ajá. Ver cómo se movía con su familia, ¿verdad? Ah, qué situaciones tenía en su familia. También. Porque así hubiera representado las dos clases. Yo para mí eso fue lo que le faltó a la película, nada más. Sí, ok. Lo demás, o sea, son muy buenos mensajes, está muy bien llevada, es divertida, cómica, me gustó mucho. Si le buscas y no te pierdes nada más en ciertos detalles, porque a veces uno se enfoca en ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me centré más en los personajes de Luis y de Gonzalo Vega y de Carla Sosa. Sí. ¿No? Ajá. Entonces, ahí como me entré, pero a veces vas dejando otros personajes, pero que tiene. Pero realmente, ahorita ya platicando, y no, pues de veras, este cuate representaba el hecho de que se salía de la realidad, Alicia al otro extremo, ¿no? Sí. Entonces, claro. Yo es lo único que yo diría de la película, que le faltó esa parte de representar a la clase trabajadora, a la clase humilde de abajo, que sí se veía, pero indirectamente, muy en momento, pero nunca veíamos cómo era su ambiente en su casa, ¿verdad? Sí, sí, también. La parte que mencionas, José, me imagino que va por la parte de que sí, se veía que tenía valores, pero la parte interesante que mencionas es cómo fue que aprendió esos valores, qué cosas le sucedieron para que sea así esa persona, porque fue bonito. No, adelante, Noé. Sí, fue bonito verlo, ¿no? Así que era como la parte que se entraba y que daba el alto a Barbie, pero lo que mencionas sí es cierto. ¿Qué tuvo que haber pasado él para ser así? O sea, si hubieran pasado esta situación, creo que sí, como mencionas, hubiera estado más completo porque fuera la balanza de ambas partes. Y ahí lo que pudiera ser también, en ese punto que están ustedes mencionando, a la cuestión del trabajo constante, ¿no? O sea, porque sí recuerdan, José y Noé, la parte donde van ellos al mercado, que es como el mercado de abastos acá también. O sea, iba Lucho con el diablito y ya iba caminando esta chica a un lado, Barbie, y diciéndole así como en broma, ¿no? Que era como el Cantinflas porque hacía de todo un poco. Entonces, ahí él menciona también una cuestión donde le dice, no, pero ¿por qué vendes piratería? ¿No sabes que estás alimentando al crimen y demás? Y él mencionaba también la otra cuestión, ¿no? De entonces también tú fíjate con quién convives, porque también se nos olvidaba esa parte, ¿no? Quizá en el caso de Lucho, que representa pues a la población que no tiene tanto recurso económico, pero cómo a veces la conciencia pues se va creando positivamente, claro, desde el trabajo.
O sea, él era una persona trabajadora, inició con poco, pero de ahí invirtió, supo llevar su negocio y compró su combi, que era precisamente la que estaba manejando el personaje de Javi. Así que bueno, terminó dándole trabajo a Javier. Bueno, de momento ya no nos queda mucho tiempo, José. Tenemos que retirarnos, nos quedan como 2 minutitos nada más. ¿Qué te parece si cerramos ya este programa de Cine con Magia, Motivación Efectiva, invitando a nuestros amigos, primero, pues a que vean la película? Obviamente no nos están pagando por promoverla, simplemente es un programa que cree desde la perspectiva de cómo podemos tomar algunas cintas, ya sea mexicanas o extranjeras, que tengan aspectos positivos y que de eso nos llevemos algo bonito este día y que digamos, ay, mira, no había pensado eso, me lo voy a llevar para mí. Esa es la idea, que cada quien tome lo que más le guste. Así que bueno, Nosotros los Nobles es una película mexicana, del Nuevo Cine Mexicano. Véanla, está de forma gratuita, o si no, pues como les decía, la pueden conseguir y de verdad que les va a gustar muchísimo. Nos quedamos con la parte, yo diría, en este caso, de Nosotros los Nobles, de vamos viendo primero la parte del ser antes del tener. Hay que transformarnos de manera interna para que podamos ver resultados positivos en lo externo. Así que bueno, José, ¿qué te parece si antes de despedirnos nos regalas tus redes sociales sobre tu negocio que se llama Grupo Nuño? Sí, la página web es www.gruponuño.com. Sí. Y www.facebook.com/GrupoNuño. Ok. También estamos en Instagram, ¿verdad? Como Grupo Nuño Oficial. Sí, nomás que no me la sé. Y estamos en LinkedIn también, pero no me lo sé. Ah, no importa. Aquí yo me traje anotado lo de Instagram, amigos, para quien guste conocer qué es lo que desarrolla nuestro amigo José Sánchez Nuño, que representa la empresa Grupo Nuño, que ya tienen muchos años de experiencia. Ellos se dedican a la cuestión de los seguros. Así que, bueno, okay, seguros para empresas, también personales. Dense una vuelta a su página, que está en Facebook. Está tal cual, Grupo Nuño. Ahí van a ver. Tienen más o menos 20,000+ seguidores, así que rapidísimo la van a localizar, y en Instagram están como Grupo Nuño Oficial. Ya él nos compartió la página web. Entren, si tienes una empresa también, checa todo lo bonito y padre que manejan, pero sobre todo útil para tu empresa y para tu mercancía. Y también, por último, una recomendación, los invito a que sigan mis páginas, que en este caso son Julieta Claustro, Cine con Magia, ¿y las tuyas? Y es G.9 Morales y el programa de Tradiciones Mexicanas en Facebook como De Jalisco para el Mundo, México Mágico y Artesanal, los jueves a las 6:00 p.m. Ok, pues bueno, nos despedimos, amigos, muchísimas gracias que nos acompañaron, también gracias en este caso a José, que nos acompaña de Grupo Nuño. José, pues muchísimas gracias que estuviste con nosotros. Hombre, gracias a ustedes y bueno, pues fue, es mi primera vez que participo en una en un análisis de alguna película o sí, crítica, o sea, fue muy padre compartir con ustedes. Ah, pues un placer, José. Esta va a ser la primera de otras más. Vas a ver, ya nos vamos a organizar con tiempo y ahí vamos a estar platicando, ¿de acuerdo? De acuerdo. Que mucho tengan gusto. Un excelente fin de semana. Igualmente, un gusto, José. De verdad, muchas gracias por compartir y por estar presente. Muchas gracias. Igualmente. Mucho éxito. Hasta pronto, José. Hasta pronto, amigos. Hasta que pronto. Estén muy bien. Nos vemos el siguiente viernes a las 5:00 p.m. en Cine con Magia a través de Exquisita Radio. Gracias también a Germán, que está en controles, y a Ricardo también cuando toca que nos apoye. Hasta pronto. Y recuerden agradecer siempre todo lo bueno y lo malo también. Gracias, gracias, gracias siempre. Gracias por estar aquí. Exactamente. Así es. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.